Alemania se fue encima, pero no lograron concretar ninguna y la suerte nacional se definió en los tiros desde los 11 pasos. Pablo Larios nunca se destacó como atajador de penales y la fe estaba puesta en las piernas de sus compañeros. Klaus Allofs anotó el suyo y Manuel Negrete lo empató con categoría. Andreas Brehme tampoco sudó y entonces llegó la primera falla. Fernando Quirarte anunció mucho su disparo y el inmenso Schumacher la paró con el pie. Lothar Matthäus, que disputaba su segundo mundial, también marcó. Y luego un nervioso Raúl Servín le dio un regalito envuelto al cancerbero alemán. Pierre Littbarski venció con potencia a Larios y así se esfumó la posibilidad más cercana que hemos tenido de estar en unas semifinales de Copa del Mundo.